Bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por un nuevo día que nos da de vida. Dios nos da la vida y nos la da por amor, pero también nos la da para que lo adoremos y lo exaltemos. La palabra de Dios declara que todo lo que respira debe alabar al Señor. El propósito de esta reunión es exaltar al Rey de Reyes, meditar en su palabra. Y quiero recordarles brevemente lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 22:3. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es santo, pero Él habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando la presencia de Dios viene a nuestros corazones, a nuestra familia, al lugar donde estamos, las cosas son transformadas. Cuando Pablo y Silas estaban prisioneros, en un calabozo oscuro, una cárcel fría, dice la palabra de Dios en Hechos 16, verso 25, a medianoche oraban y cantaban himnos, cantaban cantos a Dios. Los presos los oían y ese lugar fue transformado. El lugar tembló, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas fueron rotas y todos fueron libres. Tú y yo hoy debemos exaltar al Rey de Reyes con un corazón enamorado, en espíritu y en verdad. Ahí donde tú estás, en tu casa, cuando adoremos al Rey de Reyes, levanta tu voz. En el lugar donde estés, estás tal vez con tu familia, canta al Rey de Reyes, adóralo en espíritu y en verdad. Unamos nuestra alabanza para que la presencia de Dios se manifieste. Él vino a morir en la cruz y a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a libertar a los cautivos y a traer buenas nuevas a los abatidos. Gloria sea su nombre. Vamos a adorarlo en espíritu y verdad. Vamos a orar y a poner todo en manos de Dios y a darle a Él alabanza. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la misericordia que tienes con nosotros y con el mundo. Gracias porque por tu bondad no hemos sido consumidos. Y por eso, Señor, nos podemos acercar a tu trono de la gracia con confianza, a través de la sangre preciosa de Jesucristo, el Rey de Reyes, para adorarte, para exaltarte, para agradecerte, para bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Pensaste en nosotros, Dios, siendo Rey y Señor, viniste a morir. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Señor.
sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Pensaste en mí por amor. Oh, gracias, Señor. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza en el escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios.
entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Dios está obrando y Él está haciendo maravillas en los corazones de los que lo amamos, de los que lo adoramos, de los que por la gracia de Dios hemos sido hechos sus hijos. Quiero mencionarles algunos anuncios. Este domingo 19 de abril tenemos algunos anuncios para los hermanos de la iglesia Parkway. Recordarles, tenemos que seguir con el altar familiar el día jueves a las 7 de la noche. En ese momento vamos a reunir a la familia y orar y meditar en la palabra de Dios. La oración, que no falte pedirle a Dios un corazón de arrepentimiento. Los que no conocen de Cristo, que vengan a los pies del Señor. Los que ya conocemos de Cristo, que tengamos un corazón arrepentido, un corazón enamorado de Dios todos los días y que cumplamos con la gran comisión. Oremos por salud para todos, protección para todos y también por consuelo para aquellos que están pasando por días de dolor, de luto y de tristeza. Son varias familias a través del mundo que están enfrentando tristeza, soledad. Así que oremos por consuelo, por un bálsamo de amor en los corazones de los que están sufriendo. Les recuerdo el estudio bíblico. Estamos estudiando Hechos capítulo 9. La porción que nos corresponde son los versos 32 a 43. Hechos 9, 32 a 43. Prepare con tiempo su clase. Prepare con tiempo su estudio. Estudie la palabra de Dios con oración, con un corazón sediento, porque la palabra de Dios dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, dijo el Señor Jesús, porque éste será saciado. Los sábados a las 7:30 de la mañana, el estudio bíblico para hombres y para mujeres está poderoso. El día de ayer fue una bendición, los hermanos reunidos a través del teléfono, clamando, estudiando, orando,
tengo testimonios preciosos del impacto que está teniendo este estudio en la vida de varios hermanos, de varias hermanas y sus familias. Les recuerdo a todas las mujeres, la porción de estudio está en el capítulo de Mi Perdón, de las páginas 131 a 148 del libro de estudio. A aquellos hermanos que siempre me preguntan, un corazón amoroso y generoso, ¿cómo pueden ofrendar? ¿Cómo pueden seguir honrando a Dios con sus ofrendas? La página de la iglesia Tree Parkway está siempre disponible y también en Church Center, en la aplicación, se lo puede hacer de manera electrónica. Algunos hermanos han venido a la iglesia y lo han dejado en el buzón de la iglesia, también se lo puede hacer, es un buzón que tiene llave y es muy seguro. Vamos a adorar con un canto más al Señor, recordando que es el refugio en medio de la tormenta. En medio de estas tormentas que estamos viviendo, Dios es nuestro dulce refugio donde podemos ser hallar oportuno socorro y misericordia. Vamos a exaltar al Rey de Reyes. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo refugio en la tormenta.
Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Nuestro Rey es el refugio en medio de todas las tormentas de nuestra vida. Y precisamente quiero meditar en esto, en esta tarde. Quiero compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque estamos atravesando en una tormenta, estamos atravesando tiempos difíciles y Dios no nos ha dejado solos. Quiero compartirte lo que el Señor ha puesto en mi corazón y le voy a pedir que abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 4 y vamos a estar meditando del verso 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. La porción que el Señor Jesús calma la tempestad, calma la tormenta en un día, con una noche con sus discípulos. Ese es el mensaje de esta tarde. Paz en medio de la tormenta. Es algo que tanto necesitamos, todos nosotros. Pero vamos a orar antes de entrar en el mensaje de la palabra y le voy a pedir ahí donde usted esté, cierre sus ojos conmigo y acompáñeme en esta oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú no nos has dejado solos. Tú, Señor, eres soberano y en tu trono gobiernas el universo y Señor, tú has tenido amor con nosotros, has enviado a Jesucristo, el Rey de Reyes, a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida en rescate por muchos, para que todos los que creen en Él podemos entregarle nuestro corazón, nuestra vida y hallar salvación y perdón en su sangre y vida nueva en su resurrección. Háblanos a través de tu palabra y enséñanos, queremos conocerte más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose Jesucristo, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Paz en la tormenta. Todos nosotros, todos los seres humanos, en mayor o menor grado, vamos a tener algún día en nuestra vida que atravesar por situaciones tormentosas, por tempestades, por adversidades. Independientemente del lugar donde vivimos, de la clase social, de la raza, de la edad, todos tendremos algún día que atravesar por tiempos difíciles. Y es normal, es lógico que la adversidad nos puede producir temor, a veces desánimo, cansancio emocional, cansancio físico. Y las tormentas vienen por diferentes razones, por diferentes motivos y en diferentes tiempos. Entonces lo extraño no es pasar por una tormenta, es normal. Va a suceder, pero lo que te quiero compartir en esta tarde es que lo que va a hacer la diferencia es nuestra actitud y la presencia de Dios en nuestros corazones. Lo que va a marcar la diferencia en cómo enfrentamos esas tormentas es nuestra confianza, nuestra actitud
y la presencia de Dios en medio de esas luchas y esas tormentas. Los hijos de Dios nunca debemos olvidar que quien está con nosotros, mi hermano amado, quien está con usted ahí, en su corazón, en su familia, en medio de la tormenta, tal vez usted está sin trabajo, tal vez algún familiar está enfermo, tal vez usted está enfermo, la crisis financiera está afectando a todos, y por diferentes motivos estamos a veces en medio de una tormenta, pero los hijos de Dios decían, nunca debemos olvidar, quien está con nosotros es nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Él es omnipotente y para Él no hay nada imposible. Y es eso, y nuestra actitud en relación a la presencia de Dios, lo que va a hacer una diferencia absoluta en medio de la tormenta que enfrentemos en la vida. Quiero mencionarle, hay diferentes puntos que le podría mencionar, pero quiero mencionarle tres principios que usted y yo debemos considerar cuando atravesemos las tormentas de la vida. Esta lección que tuvieron los discípulos nos deja una enseñanza preciosa para nuestra vida. El primer punto que le quiero mencionar es esto. Las circunstancias que nos rodean no gobiernan nuestra vida. Las circunstancias que nos rodean son simplemente eso, circunstancias. Pero no debemos dejar que esas circunstancias, que esa adversidad controle nuestro ser, controle nuestro corazón. Porque si dejamos que la adversidad controle nuestro corazón, vamos a entrar en crisis, vamos a probablemente perder la esperanza, vamos a perder aún la confianza. Entonces, ¿qué hacer? Se lo repito, no deje que las circunstancias, que el temor controle su corazón, controle su mente, y hay que tener mucho cuidado porque hoy estamos bombardeados por muchas malas noticias, por muchas opiniones. Una persona dice una cosa, otra persona dice otra, pero usted y yo debemos recordar que esas opiniones y que esos pensamientos no tienen por qué arrastrarnos con ellos. Los discípulos estaban en medio de una tormenta. La tormenta llegó en el momento que menos lo pensaban. Probablemente cuando ellos salieron del puerto, todo estaba en calma. Dice el verso 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Cuando llegó la noche, a veces la noche llega a nuestra vida. En la palabra de Dios, en esta porción, está hablando de una noche literal, pero a veces a nuestra vida llega la oscuridad, llega la noche. Cuando menos lo pensamos, y dice en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Y cuando nosotros leemos esto, debemos entender que la tormenta que se levantó, dice, una gran tormenta. En el idioma original griego, el significado, el sentido es como un huracán que vino en un momento y estaba literalmente hundiendo la barca. El agua empezó a entrar en la barca y empezó a hundirse la barca y lógicamente sus vidas estaban en peligro. Estos eran pescadores experimentados, estos eran hombres de mar. No era una persona que no conocían el mar, muchos de ellos eran pescadores. Mas sin embargo ellos sabían cuando estaban en un peligro más allá de lo normal. Y esas circunstancias empezaron a controlar el corazón de ellos y empezaron a tener un temor natural, lógico, eso es normal. Pero lo que hace la diferencia, yo le decía, es la presencia de Dios en nuestros corazones. Lo que hizo la diferencia esa noche en los discípulos de Cristo, fue que Cristo estaba presente en su barca. ¿Está Cristo presente en tu barca? ¿Está Cristo viviendo en tu corazón? ¿Está Cristo viviendo en nuestros hogares? ¿Está Cristo viviendo en nuestras comunidades? Si la respuesta es no, entonces esa persona está en un serio peligro, porque las circunstancias lo pueden destruir. Pero cuando nosotros sabemos que Cristo, el Rey de Reyes, que nuestro Padre omnipotente
es quien sostiene nuestra vida. Entonces nosotros podemos estar, podemos vivir, podemos permanecer confiados, porque nuestra vida no depende de las circunstancias, sino depende de nuestro Padre omnipotente, el cual ha prometido llevarnos de su mano a través de todas las circunstancias que enfrentemos. El Señor dice en Mateo 28, nunca los dejaré, no los desampararé, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de esta pandemia, recuerda, mi hermano amado, tú y yo y toda persona que busca a Dios con un corazón humilde, con un corazón arrepentido y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede tener la confianza y la seguridad que a través del valle de la sombra y de la muerte, el Señor nos sostendrá. Cuando tenemos esa confianza, podemos atravesar desiertos, tiempos difíciles de escasez, pero nosotros sabemos que nuestro proveedor es Jehová Jireh. La palabra de Dios declara, el salmista dice, joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es cuando Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición de una manera sobrenatural, de una manera inexplicable. Pero Dios cuida de sus hijos. Nunca lo debemos olvidar. Y la palabra del Señor nos lo recuerda de una manera muy preciosa. En diferentes pasajes, el Señor nos lleva de su mano a través de todas las circunstancias de la vida. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Él. El profeta Habacuc lo dice de una manera muy preciosa. Es un verso que me gusta mucho y que siempre lo repito y siempre lo recuerdo. En Habacuc capítulo 3, en el verso 17, Habacuc estaba pasando por una situación muy difícil en su vida. Y había estado hablando con Dios, había estado orando. Y aún un momento en la vida de Habacuc, él aún le reclama a Dios y se queja un poco. Es normal. Mas sin embargo, luego de que Dios habla con él y que Habacuc entiende que quien lo protege, quien está con él, quien tiene un propósito, es Dios omnipotente, él cambia su actitud porque él entiende que quien sostiene su vida es Dios. Y dice en el verso 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo y de los labrados falte, y aunque en los corrales no haya ovejas ni tampoco haya vacas, aunque falte humanamente hablando lo material, aunque la circunstancia parezca difícil, aunque parezca que no hay salida, con todo yo, dice en el verso 18 Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová, si Él está presente en mi vida, Él me va a salvar de todas las tormentas y de todos los peligros que podamos atravesar. Dice en el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervos y en las alturas me hace andar. No hay ninguna circunstancia que no pueda ser resuelta por Dios. Ahora decíamos, humanamente es lógico tener momentos difíciles, pero Dios que sabe cómo es nuestro corazón y Dios que nos conoce de una manera tan real porque Él nos creó, nos dice a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 4, en el verso 7. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro, Jesucristo es un tesoro, la salvación es un tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros somos los vasos de barro. Dios sabe que tenemos días difíciles. Dios sabe las lágrimas que derramamos. Dios sabe la tristeza que podemos sentir. Dios conoce nuestros sueños. Somos vasos de barro. Pero Él es el alfarero. Y mi hermano, cuando te sientas decaído, desanimado, recuerda, Dios está en control. Dios está en su trono. Y Él va a obrar en bien para su plan, para su propósito y para su pueblo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea para Dios y no para nosotros. La gloria es para Él, la alabanza es para Él. Cuando uno pasa por el valle de la sombra, de la muerte y de la prueba, y uno entiende, fue Dios que me llevó de su mano. Fue Dios que me extendió la salud. Fue Dios quien me proveyó. No fuimos nosotros. La gloria es para Él.
La alabanza es para Él. El reconocimiento es para Él, porque el único que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible es Dios. Ni todo el dinero del mundo, ni toda la ciencia puede extenderle la vida a una persona cuando Dios ha determinado quitársela. El fundador de Apple, Steve Jobs, siendo todavía un hombre con muchos años por vivir, un día le detectaron cáncer. Utilizó todo el dinero que él tenía, y era mucho. Utilizó toda la ciencia y toda la tecnología, que era mucha, y no hubo manera. El día que los días se le terminaron, porque Dios así lo había determinado, no hubo manera de extender ni siquiera un segundo, ni un minuto en su vida. Todo el dinero del mundo y toda la ciencia y toda la tecnología y todas las cosas que el ser humano pueda hacer no van a llegar nunca a compararse al poder omnipotente de Dios. En estos días, uno de los gobernadores, el gobernador de Nueva York, dijo algo completamente atrevido, completamente falto de sentido. Él dijo, todo lo que estamos logrando, Dios no tiene nada que ver, la fe no tiene nada que ver, lo hemos hecho nosotros. ¡Qué terrible error! ¡Qué terrible y qué atrevido error! Cada uno tiene que tomar una decisión. Nosotros debemos poner nuestro corazón en el único que nos puede socorrer. Y en las pruebas y en las luchas, dice 2 Corintios 4, verso 8, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Podemos sentir la tribulación, la presión, pero no nos vamos a angustiar, porque Dios sostiene nuestra vida. Dice la palabra, sigue diciendo, estamos en apuros, mas no desesperados. Tenemos apuros, tenemos necesidades, pero no nos vamos a desesperar porque tenemos un Padre bueno que sostiene nuestras vidas, que provee lo necesario y nos lleva de su mano. Dice el verso 9, perseguidos, mas no desamparados. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio en medio de la tribulación. Podemos estar derribados a veces, pero nunca destruidos, porque mayor es Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, mi hermano, el primer punto, no permite en medio de la tormenta que la adversidad controle su corazón, que las malas noticias llenen su mente, sino usted permita que Dios llene su corazón en la persona del Espíritu Santo, haga de Cristo el Rey de su vida y llénese de la palabra y las promesas de Dios. Entréguele su carga a Dios. Uno de los versos que más ha llenado mi corazón es el Salmo 37, 4 y 5, y lo repito con mucha frecuencia. Dice el Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Él concederá las peticiones de tu corazón, esas peticiones que tú tienes. Tú quieres que tus hijos sean bendecidos, que tus hijos sean protegidos. Tú quieres prosperidad, es natural quererla. Tú quieres que tus familiares sean salvos. Tú quieres que Dios nos libre del mal. Bueno, deleítate en Jehová, no te desesperes. Deleítate en Él, empieza a alabarlo, empieza a adorarlo. Ahí en la intimidad, en tu casa o en el auto, cuando vas manejando a tu trabajo, ahora que nos toca quedarnos en casa, porque tenemos que quedarnos en casa, pon un CD, pon un canto y adora al Rey de Reyes. Bueno, CDs ya casi no hay. Pon una alabanza en tu teléfono y adora al Rey de Reyes. Empieza a cantarle porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y ten fe en Él, confía en sus promesas. Y sigue diciendo el Salmo 37:5, encomienda a Jehová el Señor tu camino, confía en Él, Él hará. Entrégale tu carga, confía en Él. Para Él no hay nada imposible. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Primer punto, entonces, no dejes que las circunstancias gobiernen tu vida, porque quien gobierna nuestra vida es Dios, nuestro Padre omnipotente. Segundo punto, y estamos estudiando cómo Dios calma la tormenta. Confía en Dios. El segundo punto es este. Confía en Dios. Él nunca te dejará. Él nunca nos dejará. Nunca nos dejará. Ahora, yo no sé si a usted le ha ocurrido que se ha sentido solo. Es normal a veces sentirnos solos, sentirnos que no hay nadie más a nuestro alrededor, que nadie nos entiende, que nadie nos comprende. Bueno, déjeme decirle, mi amado, que usted no es la única persona que se ha sentido así. Es normal a veces sentirnos solos, a veces sentirnos desamparados. Le puede pasar a cualquier persona. Y no por ser cristiano, un hijo de Dios,
tiene que ser diferente. Cuando miro la vida de muchos hombres que Dios usó con poder, siervos de Dios que Dios usó con poder, encuentro que ellos eran hombres como nosotros, personas como nosotras. En una ocasión, el profeta Elías, el relato está en Primera de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías había huido porque lo estaba persiguiendo para matarlo una mujer que se llamaba Jezabel. Él había tenido momentos gloriosos en los cuales había derribado los altares de Baal. Él había orado y había caído, llovido literalmente fuego del cielo. Mas sin embargo, en este momento, Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, dice Hebreos, como las tuyas y las mías, fue temeroso, se puso temeroso y se metió en una cueva incluso. Y en esa cueva el Señor le habla, el Señor lo busca y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde en el capítulo 10, en el verso 10 del capítulo 19, le dice: Señor, yo solo he quedado, no hay nadie más. Y más adelante le vuelve a decir: Señor, yo solamente he quedado yo. Y Dios le dice a Elías: no, tú no estás solo. En primer lugar, la presencia de Dios estaba ahí, Elías no se daba cuenta, Dios estaba hablando con él. El Señor estaba ahí, pero el Señor le dice: no estás solo. Aún tengo 7,000 que no han doblado su rodilla a los Baales. Mi amado, tú y yo no estamos solos en medio de estas tormentas. Tú y yo no estamos solos. No dejes que la soledad controle tu corazón. Confía en Dios. Recuerda, Dios nunca te dejará. Él nunca nos desamparará. El Señor nos habla en Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos capítulo 13, en el verso 5. Y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré, no te desampararé, no te dejaré. Eso dijo Dios. Por eso dice: estén contentos con lo que están pasando, con lo que están viviendo. Uno dirá: pero esto es ilógico. Pero el contentamiento no viene por lo que estoy viviendo. El contentamiento viene porque Dios controla y tiene en sus manos mi vida. Eso me da paz, eso me da confianza. Por eso te decía, lo que va a hacer la diferencia en medio de la tormenta es la actitud que tenemos y la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras familias. En el Salmo 23, un salmo que muchos lo conocemos y aún lo hemos memorizado, dice el Señor de una manera preciosa, dice el salmista en el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. En medio de la tormenta, Él es nuestro pastor. No nos va a faltar nada. Ponga atención, no nos va a faltar nada. Él nos va a dar descanso en medio de la tormenta y nos va a dar aguas de reposo en medio de la crisis. Dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Dios estará conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque estemos caminando, ahora estamos caminando en medio de un valle de muerte, los reportes de muertes, de enfermedades están cada día aumentando. Bueno, déjame recordarte, Dios no te ha dejado, Dios no nos dejará. Aunque andes por el valle de la sombra, aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, sus manos nos van a sostener y no tenemos que tener temor. No deje que el temor lo arrastre, no deje que la incertidumbre lo arrastre. Haga un alto en su camino, deténgase por un instante y medite, reflexione. La presencia de Dios está con nosotros. No estamos solos. El Señor te ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Él nos va a ayudar a salir de este laberinto que estamos metidos. Y aunque a veces parece que no habría salida, pero Dios nos va a ayudar a salir de en medio de esta tormenta que estamos atravesando. El Señor está en nuestra barca. Podemos avanzar confiados, podemos seguir adelante. No vamos a dejar que nada nos atemorice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
Dice en el verso 6, por nada estéis afanosos, no te afanes por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Tenemos que orar a Dios, llevarle nuestra causa, rogarle. Eso hicieron los discípulos en la tormenta. Ellos acudieron al lugar correcto, fueron a Jesús, el único que los podía socorrer, y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Ellos no habían entendido, les faltaba fe, pero fueron al lugar correcto. Tú y yo debemos ir al lugar correcto. Por eso dice, no te afanes, presenta tus peticiones delante de Dios. Estoy leyendo Filipenses 4:6, con oración, con ruego y con acción de gracias. Dale gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que en todo debemos ser agradecidos, porque aunque no lo entendamos, Dios está obrando en su perfecta voluntad. Y dice el verso 7, la consecuencia de hacer esto, cuando uno corre a Dios, corre a Cristo, le entrega su carga, le entrega su problema y le dice, Señor, está en tus manos. Dice el verso 7, y la paz de Dios, la paz de Dios, la paz verdadera, porque Dios es el Dios de paz, Jesucristo es el príncipe de paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros acudimos al Rey de Reyes en medio de la tormenta, Él es el refugio y nos va a dar la paz que humanamente no tiene explicación, no se puede entender. No sabemos cómo va a ser, pero sabemos que Dios está en control. Él sostiene nuestra vida, Él lo ha prometido y Él cumplirá su palabra. En Marcos capítulo 4, donde estamos meditando, en el verso 40, el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué estáis temerosos? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No saben que yo estoy aquí? ¿No saben que para mí no hay nada imposible? ¿Todavía no han entendido que para mí no hay nada imposible? A veces nos sucede eso. Dios está tan cerca y Él nos puede socorrer, no debemos desesperarnos. Él ha prometido cosas preciosas en Isaías capítulo 41, en el verso 10, dice el Señor, Isaías 41:10. Mira lo que dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre te ayudaré. Y te voy a decir algo, Dios cumple su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Dios cumple su palabra. Y si Él ha dicho que siempre nos va a ayudar, Él siempre nos va a ayudar. Nunca nos dejará. Más adelante, en el capítulo 43, en el verso 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios ha prometido sostenernos en el día de la angustia. Entonces, confía en Dios, Él nunca te dejará, Él nunca nos dejará. Primer punto, entonces, no deje que el temor controle, que las circunstancias controlen su vida. Recuerde que Dios controla nuestra vida, pero en segundo lugar, ponga su confianza en Dios, Él nunca nos va a dejar. Y el tercer punto que te quiero mencionar es Dios tiene el poder de transformar la adversidad en bendición. Dios es el único que tiene el poder de transformar la adversidad en bendición. Volviendo a Marcos capítulo 4, verso 39. La tempestad había venido, era de noche, había tinieblas, las olas se metían en la barca, estaban por morir. Fueron al lugar correcto. Y en el verso 39 la palabra de Dios declara, y levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una gran bonanza, una gran paz. Él es el dulce refugio en medio de nuestras tormentas. Dice el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mi hermano, si tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, dejamos de ver las circunstancias y entendemos que el Señor dice, no te afanes, ¿por qué vas a comer? ¿Por qué vas a vestir? Eso hace el mundo.
Mas vosotros, dice Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Todo quiere decir todo. Dios va a cuidar de ti, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Y si alguna tormenta atravesamos, es porque Dios está en control y Él se va a glorificar al final del camino, como en la vida de Job. Al final de los días, Job fue restaurado, la vida de Job fue restaurada. Dice Romanos 8:28, y sabemos, mira lo que dice la palabra de Dios, y sabemos, no creemos, no pensamos, no, y sabemos que a los que aman a Dios, tú amas a Dios, amamos a Dios, pero amarlo de corazón, no venir cuando hay como el domingo a la iglesia. No. Amar a Dios es hacer de Él el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estamos en el plan de Dios, escúchame, si estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado, todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para bien. Dios nos va a guardar en el día de la angustia. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 9, cuando Saulo tuvo la dicha de tener un encuentro con Cristo. Saulo tuvo un encuentro con Cristo. Cristo lo encontró. O nos encontró a ti y a mí un día. Y la vida de Saulo ya nunca más fue la misma. Cuando Saulo fue transformado y aún el nombre le cambiaron, luego ya no era Saulo, luego la palabra de Dios nos habla de Pablo y Dios lo usó con poder. Pero es interesante, hablaba con una hermana esta semana, cuando Saulo se convirtió de ser un hombre iracundo, un hombre malvado que perseguía a cristianos y aún testificaba y aprobaba la muerte de muchos, todos estaban contentos con él, pero cuando Saulo entrega su vida al Rey de Reyes, lo empiezan a odiar y querían matarlo. Y dice la palabra de Dios que Dios protegió su vida en innumerables ocasiones porque Pablo estaba en las manos del Omnipotente. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y todas las cosas que ahora parecen adversas y que en algún momento de la vida no tienen sentido, Dios la puede transformar en grandes bendiciones. Uno de los ejemplos más preciosos que yo hallo en la Biblia es la vida de José. Tal vez usted ha oído de la vida de José. José fue un hombre que enfrentó, un joven que enfrentó muchas adversidades. Desde joven, desde los 17 años ya, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, lea la historia completa, no nos da tiempo, que sus hermanos empezaron a tener envidia con él y dice la palabra que sus hermanos lo aborrecían, oiga esa palabra, lo aborrecían. Luego los hermanos pensaron en matarlo, lo tiraron en un pozo para que se ahogue en ese pozo, pero el pozo estaba seco porque la mano de Dios estaba con él. Dios estaba cuidando de la vida de José siempre. Luego los hermanos lo vendieron a unos comerciantes egipcios que estaban pasando por ahí, se lo llevaron y bueno, la historia es larga, lo meten preso injustamente, pero la palabra de Dios dice, y Jehová estaba con José. Cuando Dios está con nosotros, Él puede transformar todas las adversidades en grandes bendiciones. Eso fue lo que ocurrió esa noche con los discípulos. La tormenta era muy intensa, pero Dios la transformó. Hubo una gran bonanza. Y así va a ocurrir en nuestra vida, como ocurrió en la vida de José. Al final de la vida de José, en Génesis capítulo 50, luego de que pasa tiempos de calamidad, meses de calamidad, años de tormentas, mas sin embargo, José amaba a Dios. Y Dios amaba a José. Dice en el capítulo 50, verso 20, cuando él se encuentra ya con sus hermanos. Ellos pensaron, cuando se dieron cuenta que era José que los iba a matar, porque Dios lo había levantado a José como el segundo más importante después de Faraón. Había venido hambre a la tierra y fueron los hermanos de José en busca de ayuda a Egipto. Y José estaba como el segundo más importante en Egipto. Dios había bendecido la vida de José. Y sus hermanos tuvieron temor cuando los reconocieron. Pensaron, este nos va a matar, este se va a vengar. Pero no, José no lo iba a hacer porque José tenía un corazón diferente, porque Dios habitaba en él.
Dios moraba con él, Dios lo amaba, la presencia de Dios estaba con él. Y en el verso 20 del capítulo 50 dice, no tengan miedo, dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Los hermanos lo aborrecían, pensaron mal contra él. Escucha esto, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensáis mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló de corazón. Dios puede transformar cualquier circunstancia de tu vida y de mi vida, cualquier tormenta, cualquier calamidad, si tan solo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si lo amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Eso hizo José. Si tenemos fe en él, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué dudan? ¿Por qué les falta la fe? Si yo estoy aquí, ustedes están seguros. Mis amados, en medio de esta tormenta, nunca olvide que Dios es el refugio al cual podemos correr y ser levantados. En medio de todas las circunstancias de la vida, entonces, no permita que el temor controle su vida, sino que recuerde, Dios está en control, las circunstancias no nos gobiernan. Hoy es tiempo de confiar en Dios, de darle gracias, de tener fe en Él, porque Él puede transformar cualquier adversidad en una gran bendición. Si usted está oyendo este mensaje y usted no le ha entregado su corazón a Cristo, ese es el primer paso. Tenemos que entregarle nuestra vida al Rey de Reyes, aquel que vino hace 2000 años, siendo Dios, dice la palabra, no tomó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Se encarnó en la persona de Jesús, y no solamente se encarnó, pero se hizo siervo, siendo obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario, siendo puro y sin mancha, para con su sangre traer perdón de pecados a todo aquel que lo busca con un corazón sincero. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde has puesto tu confianza? Ponla en Jesús. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tienes que entregársela. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, porque con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Cree en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Cree que Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para pagar por el pecado con su sangre preciosa y resucitó de la muerte con el poder del Espíritu Santo, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Haz de Jesús el Señor de tu vida, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo. Tú puedes orar ahora mismo, ahí donde estás oyendo este mensaje, puedes decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, Dios, reconozco que soy pecador, te pido perdón, te pido que entres en mi corazón, Jesús de Nazaret, te recibo como Señor y Rey de mi vida, te hago Señor y Rey de mi vida, límpiame con tu sangre, perdona mis pecados, Espíritu Santo, lléname de ti y ayúdame a conocerte más, en el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración de corazón, busca una iglesia donde te enseñen la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Busca una iglesia donde te enseñen la Biblia. Si te enseñan otra cosa que no sea la Biblia, no vayas a esa iglesia. Busca una iglesia donde te enseñen solamente la Biblia, sin manipularla, sin adulterarla, y empieza a crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora, si tú ya eres cristiano, mi hermano amado, preparémonos porque la venida de Cristo está cerca, su venida está a las puertas. En medio de estas tormentas confiemos en Él y descansemos en su mano. Acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias. Cristo, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias porque tú moras en nuestros corazones y tú nos das la fuerza para en medio de estas tormentas entender que las circunstancias no controlan nuestra vida, sino que Dios, nuestro Padre, las controla. Y sabemos, Señor, que si confiamos en Él, nunca nos va a dejar, tú nunca nos vas a desamparar.
Y no solamente eso, Señor, sino que tú vas a transformar estas tormentas en bendiciones, nuestras, de nuestras generaciones, y finalmente, Señor, en tu plan perfecto que va más allá de lo que entendemos, tú estás obrando. Te amamos y te damos gracias por ser ese dulce refugio en medio de las tormentas de la vida que nos ha tocado atravesar. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, los amamos, los extrañamos, les enviamos un abrazo cariñoso de parte nuestra, y también, mis hermanos queridos, nunca olvide que los llevamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones, y estamos orando, estoy orando por cada uno de ustedes. Les pido que oren por nosotros y que Dios los bendiga abundantemente. Si Dios nos da vida y nos lo permite, el próximo domingo a la 1:30 de la tarde nos reuniremos para seguir exaltando al Rey de Reyes, glorificando su nombre y meditando en su palabra. Que Dios los continúe bendiciendo. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.
ti confiare, tu promessa sigue en pie, tu eres.